Psicólogas del Instituto Municipal de la Mujer brindaron atención gratuita a mujeres que lo requerían y que estuvieron presentes en la marcha del 8M que se organizó en la ciudad de Durango. La directora Sandra Nigeria comentó que derivado de estas atenciones se incrementaron las peticiones de acompañamiento jurídico y psicológico, pues muchas de ellas desean formalizar las denuncias. Ofrecimos el apoyo de psicólogas, no solo del instituto. Estuvimos alrededor de 8 psicólogas brindando la contención. Obviamente nos adecuamos a la solicitud de las manifestantes. Pidieron psicólogas mujeres, sabiendo que era una marcha separatista. Se recibieron las mujeres que suben a tribuna, por así decirlo, viven un momento de catarsis. Hay como está agrupada muchísimas personas, se presenta como una especie de histeria colectiva, es un término psicológico, y entonces hay una energía que las conecta a todas por el sufrimiento en común que han tenido, algunas mayor y otras menor. Sin embargo, es necesario tener el apoyo del psicólogo, de las psicólogas ahí mismo, porque vuelvo a decir, algunas de ellas viven en un momento de catarsis cuando algunas de ellas es la primera vez que hablan de una situación de abuso infantil, sexual infantil, por ejemplo, o que están viviendo una situación de agresión sexual y no han podido hablar, o si hablaron no les creyeron. Entonces viene el momento de la catarsis, que es un choque emocional en ese instante, y puede venir una especie de bloqueo. Entonces es necesario tener la atención psicológica, de primeros auxilios psicológicos o bien de la contención emocional, para que aligeren el momento de la emoción y entonces clarifique lo que ella quiere hacer. Recibimos muchas solicitudes de situaciones muy dolorosas y lamentables que las mujeres y las jóvenes están viviendo, y también muchas de ellas son susceptibles para la denuncia formal ante fiscalía. Algunas de ellas ya tienen la denuncia establecida y el apoyo que solicitan es que intervengamos para que tome el seguimiento, pues, que se le tenga que dar, y que tome un poco de celeridad el asunto.